La guerra de México con los Estados Unidos se viene gestando desde 1836 con la independencia de Texas. Pero a partir de 1846, el 12 de septiembre de 1847, inicia una operación llamada Tormenta de Fuego, que era el que no dejara de existir un proyectil en el aire ni un segundo, sobre Chapultepec. Es decir, se está bombardeando, es decir, cañoneando al castillo de Chapultepec todo el día 12, de tal manera que todas las defensas que podían haberse puesto quedan mermadas, destruidas algunas, el edificio muy lastimado, pero sobre todo la moral de la gente muy baja. Hasta que llegamos al 13 de septiembre, después de que dieron francos a los alumnos del Colegio Militar que estaban aquí en el castillo de Chapultepec, porque era inminente la invasión. Y estos son muchachos, estamos hablando de jóvenes que hoy estarían en secundario o preparatoria, o sea, muchachos que van de los 12, 13 años a los 18. Eran jóvenes, niños, efectivamente. Los dan francos porque se sabe que es inminente y terrible el último golpe que se daría sobre Chapultepec. Y entonces los dejan ir. Y ellos, estando abajo, en el Jardín Botánico, que es donde ahora está el Museo de Arte Moderno, deciden venir a defender su institución y a defender a su patria. Estamos hablando de 37 muchachos. Son tomados prisioneros junto con unos 32 de los cadetes. Los otros son los 6 que mueren. Reabre el colegio después del 72 y se hace el libro de historia patria que escribe Guillermo Prieto para los cadetes. Y ahí se habla de la gesta de Chapultepec, que además de haber sido la última batalla, lo que hace es que pondera el valor de los cadetes. Pero los valores cambian, Gabriel. Lo que se decía y lo que se pensaba, por ejemplo, cuando yo era niño, hace medio siglo, era que el valor de los muchachos había estado en el sacrificio en la guerra, y quizá ahora el valor real de estos muchachos fue el haber tomado la decisión, vivos, la decisión de subir cuando ellos tenían ya la libertad de irse. Es decir, yo pienso que el acto heroico no fue el momento en que cayeron o fueron hechos prisioneros, sino el momento en donde en conjunto los 37 decidieron subir y decir, nos quedamos a defender. Y yo creo que eso es lo que hay que rescatar.